Los talleres de Ángel me han cautivado desde que los empecé a ver en YouTube. Su manera didáctica y su paciencia para que adquiramos un estilo es maravillosa. Los talleres de Ángel son unas clases magistrales absolutas. Pues mira, ahora estoy en dos talleres, en retrato y en acuarela. Las clases por videoconferencia, que son dinámicas, divertidas, instructivas. Te da ciertas técnicas y ciertos tips que lejos de querer copiar a un pintor, te empujan. En el canal de YouTube Ángel Montero, desde luego que lo recomendaría. A mí me ha cambiado la vida con Ángel Montero, no lo puedo evitar. He aprendido muchísimo con él. Artistas inquietos que tienen ganas de mejorar Y constantemente está buscando tu crecimiento. Creo que se lo recomendaría a cualquier gente que quiera explorar en las artes. Bueno, yo estoy encantada. Clases en directo por videoconferencia. Talleres de óleo, acuarela, pintura y retrato. Ángel.es. Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy, por circunstancias especiales, hemos tenido que improvisar un poco el directo de hoy, porque no tenemos la colaboración y no tenemos la posibilidad de que esté con nosotros para hacer cambios de imágenes y eso a nuestro compañero Felipe. Pero bueno, hemos pensado hacer una acuarela, que ahora os lo explico. Mientras tanto, soy Ángel Montero y este es un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube. Intro y empezamos. Bueno, pues de eso va a tratar el vídeo de hoy. Hoy vamos a hacer, os hemos montado la clase que celebramos este lunes pasado en nuestro taller de acuarela, realizando esta acuarela, un bodegón de una granada simple que parece sencillito, pero hay que darle texturas y hay que conseguir pues un poquito de realismo con esos granos. Un ejercicio no muy fácil, pero que yo voy a procurar ahora. Yo me voy a ir al ordenador y lo voy a ir comentando el paso a paso. Está hecho un poquito a cámara rápida porque la clase duró más tiempo, sobre unas 2 horas o cosas así, y lo hemos resumido poniéndolo a cámara rápida. No obstante, como os digo, yo iré explicando el paso a paso. Y mientras tanto, como no vamos a tener la posibilidad tampoco de los comentarios, pues me gustaría que vosotros lo fuerais formulando aquí en el chat y yo, a la vez que estoy comentando el paso a paso, pues también responderé las preguntas que vayáis formulando y que vea que, bueno, pues que son relacionadas con lo que estamos haciendo, ¿ok? Así que chicos, os dejo con el vídeo, espero que os guste y ahora después cuando termine, nos vemos. Venga, dentro vídeo. Bien, ya estamos por aquí. Pues hecho el dibujo previo, pues sin ningún problema. Voy a quitar aquí el sonido que me oigo yo también a la vez que hablo. Bien, pues como digo, voy a dar en principio pues una mancha general, una aproximación al color. Y lo que voy a procurar en esta fase es simplemente evitar lo que se llama en acuarela el problema de la doble línea, ¿de acuerdo? Que es muchas veces que es respetar el dibujo y colorear solamente la zona que queremos pintar de un determinado color. Y luego al final, si respetamos eso, luego cuando vamos en el color con los colores adyacentes, pues se puede producir ese defecto que se llama en acuarela de la doble línea, ¿no? Y ahora eso es lo que trato de hacer saliéndome del dibujo con el color que esté dando. Por ejemplo, aquí me estáis viendo que estoy trabajando con los colores que en principio voy a dar luego a los granos, unos tonos rosados con alizar y crimson,
Pero fijaros como también, diríamos, me introduzco también la parte de la corteza, ¿veis? Y así trato de evitar esa doble línea que luego se puede producir. Igual haré con el fondo, con los colores del fondo, pero observar que ahora lo que hago es fijarme en los colores que hay más claros en el modelo y voy apreciando y voy dando esas tonalidades. Fijaros cómo me salgo expresamente del dibujo de la granada al papel, me salgo fuera para evitar luego ese efecto de la doble línea, como he dicho, ¿no? Solamente respetado ahí en los granos, pues es donde he visto que debemos de respetar ahí los máximos claros que luego van a tener algunos granos. Pero fijaros cómo me salgo de esa y ahora lo que trato es de sacar con cualquier color para un fondo, para ir dando un fondo. Y pues, por ejemplo, ahora cojo un tono frío para hacer ahí un grisáceo y me salgo fuera y voy conformando un fondo que, sin lugar a dudas, luego posiblemente pues no se quedará como al final ocurrió, que no se quedó el que estaba dando. Pero en principio no hay que tener miedo a salirse con el pigmento de la figura que hemos hecho por tal de no perder el dibujo. No, al contrario, no vamos a perder ningún dibujo porque siempre el grafito se nos va a quedar, sobre todo en esta primera fase donde estamos trabajando con los colores muy transparentes. Lo que sí voy definiendo en el fondo pues es unos colores más, diríamos, más fríos en la parte superior, donde van a ir luego más oscuros, un poquito más cálidos en la parte de abajo. Pregunta Romani Palomino Mateos que si el papel está mojado. Bueno, le he esparcido un poquito antes para humedecerlo un poco con el rociador de agua, ¿no? Con el pulverizador. Aquí hay que tratar, como decía el otro día nuestro compañero Miguel Ángel Lacal, pues decía, aquí en esta fase donde hay que echarlo todo sin tener miedo a nada. Es un problema, yo diría, más mental que otra cosa, que cuando trabajamos al principio la acuarela creemos que lo que hacemos desde el principio ya se nos va a quedar definitivo, y no nos atrevemos a hacer cosas que luego son realmente las que le dan la gracia a cualquier acuarela, ¿no? Que es esa soltura, esa mezcla de colores, esas uniones de unas zonas con otras con el mismo color. Y esas cosas hay que soltarse y hay que atreverse a hacerlas. Ahí seco el papel ya. Fijaros que la mancha no dice nada, pero ya me he quitado el blanco del papel. Y ahora insisto con los colores que ya voy viendo en el modelo de abajo arriba, diríamos, de atrás adelante, de claro a oscuro. Aquí la gran dificultad de pintar esta granada son dos, son los granos por un lado, que hay que hacerlo ciertamente algo realista, y la piel de la fruta, que tiene una textura muy especial. Entonces esa quizá es la máxima dificultad que tiene este ejercicio. Ahora ya sí, puedo respetar. Yo, mi idea es hacer una cosa más bien realista o tratar de hacerlo lo más realista que pueda, consiguiendo textura y todo eso en la piel. Y entonces, pues ya procuro respetar ahora sí los contornos. Pero fijaros cómo ahora ya he evitado esa doble línea que se forma cuando trabajamos, por ejemplo, el fondo, le damos un color al fondo respetando la figura, y luego trabajamos los colores dentro de la figura. Siempre en la unión del fondo con la figura, esa línea de grafito, pues se pueden quedar zonas blancas, se puede quedar el propio grafito, y eso es lo que se llama el efecto de la doble línea. Ahora sobre húmedo, fijaros que ahora trabajo todo sobre húmedo. Di primero un color más cálido, un amarillento, y ahora encima estoy solamente añadiendo, agregando pigmento, pero sobre esa humedad, para que la humedad haga el resto del trabajo. Poco a poco, y antes de que se vaya secando el papel, pues le voy aportando distintas tonalidades, que el papel vaya
haciendo, o sea, que el agua vaya haciendo su trabajo. Y ahora, sin ninguna prisa ni nada, ahí porque se ve que esta cámara es rápida y se ve como que voy como con prisa, ¿no? Pero no, muy relajadamente. Si ahora necesitamos continuar esa línea que se ha quedado ahí para que luego no se quede la línea cortada, pues humedecemos directamente o mirad, estando todavía húmeda la parte de arriba, podemos seguir bajando hacia abajo y no hay ningún problema. Ramón y Palomino Mateo dice, ¿ahora va en seco el papel? Sí, ahora he pintado, primero, una vez hecho el fondo y el primer lavado, lo he secado el papel y ya trabajo sobre seco. Pero cada mancha, ahora cada esta zona que estoy haciendo concretamente de la parte superior de la cáscara de la fruta, pues la trabajo en húmedo, todo en húmedo. Es simplemente, aquí lo que tenemos que tener mucho cuidado es evitar el efecto de coliflor. Es decir, si ya tenemos el papel húmedo, lo que no podemos es añadir más agua de la que ya tiene el papel. Entonces se produce ese efecto de coliflor. Tenemos que ir aportando pigmento, pero no más agua en el pincel, con el pincel. Sí, Seba, yo también lo siento, no poderlo ver a cámara lenta, pero es que esto es, estamos hablando de una clase que duró aproximadamente el ejercicio, la realización son 2 horas y media. Sí, el papel, Ligia, Elizabeth, sí, el papel está inclinado, ¿vale? Tiene una inclinación aproximadamente de unos 15-20 grados. Un tablero sobre la mesa con esa inclinación aproximadamente. Fijaros que todo esto lo estoy trabajando sobre húmedo. Fijaros que doy la pincelada y el agua que ya tiene el papel, pues lo que hace es expandir esa tonalidad distinta que le he dado. Ahora veo que necesita una adición de unos verdosos, pues le voy añadiendo y voy consiguiendo más o menos una aproximación. Sí, Ilio Rosales Art. Pues no, se va a ver, finalizado el vídeo, se va a ver igual, es una grabación que está hecha. Se verá exactamente igual. Fijaros ahí como uno, de nuevo, lo que he dado con el fondo, y ahora me propongo trabajar un poquito más el fondo, pero siempre uniéndolo todo, tratando de unirlo todo. No, José Luis Reyes, no he vuelto a mojar el papel. Si acaso, si necesito, veo que tardo mucho en prolongar una zona con un lavado, pues humedezco un poco con el pulverizador para evitar que se me quede una línea dura del lavado anterior. Sí, el papel es concretamente es Sander. Es una acuarela que hice probando este papel. No lo había probado antes y siguiendo la recomendación de Miguel Ángel Lacal, pues lo adquirí y la verdad debo decir que os lo recomiendo muy mucho. Me gustó mucho el papel. Es de grano grueso. Que si prefiero Arches o Sander, pues chicos, yo estoy acostumbrado al Arches, de siempre he estado utilizando el Arches, pero a partir de ahora no me importaría trabajar con el Sander, ¿eh? Acuarelas, pues acuarelas tengo de todo en la paleta. Tengo de distintas marcas, tengo Mi Hielo,
tengo esto, Holbein, también tengo algunas de Daniel Smith y otras de esto de, ¿cómo se llama?, de Wilson Aniot. Eduardo Zoel Velázquez dice, es recomendable usar un poco de empaste para destacar pequeños detalles. Sí, pero normalmente eso se suele hacer al final, ya cuando pintamos con prácticamente lo que yo llamo la fase de dibujo seco sobre seco. Entonces sí, claro que podemos empastar. Pero la acuarela, si hay algo que la define o diríamos la identifica, es la transparencia, y siempre hay que procurar mantener al máximo posible la transparencia del color. Bien, ahí como veis sigo trabajando, estando húmedo el papel, fijaros como cuando paso el pincel, el agua integra inmediatamente y funde un color, mezcla un color posterior con uno anterior. Ahí sigo buscando, no una terminación del tema, sino simplemente porque ahora cuando el papel se seque, se viene abajo la potencia o la intensidad del color. Entonces no estoy pensando en terminar nada, sino simplemente voy trabajando, buscando una aproximación a los tonos que estoy, diríamos, reconociendo en el modelo. Juan Carlos dice, viéndole trabajar y por lo que comenta, entiendo que trabajar por separado el fondo del motivo sería un error. Hombre, no es un error, no es un error trabajar. Ya, como siempre digo yo, lo bueno de la pintura, o la única regla en pintura que existe, es que no existen las reglas. Entonces, en cada motivo, pues te puede pedir o te puede apetecer realizar el fondo a la vez que la figura, o el motivo principal, o al revés. Es muy intuitivo, es una cosa que hay que respetar mucho, la intuición en ese momento que se plantea, ¿no? O cómo en principio crees que puedes resolver el tema. Bueno, Alfredo, ¿cómo se llama? Eso ya lo he respondido antes, el nombre de la acuarela. Alfredo dice, hola maestro, ¿cómo evita o cómo corrige el efecto de coliflor? Bueno, pues se puede corregir si estamos atentos a que está saliendo. Inmediatamente que yo veo que se está formando y no lo puedo corregir con pincel en ese momento, pues lo que hago es inmediatamente secarlo rápido con el secador de pelo, ¿no? Y de esa forma por lo menos se evita que vaya a más, pero hay que estar muy pendiente cuando estás realizando y que empieza a salir, ¿no? De esa forma lo podemos evitar de forma muy fácil. ¿El cómo se evita que ocurra? Pues como he dicho antes, pues si estamos trabajando sobre húmedo, lo que no podemos es venir encima con el pincel cargado de agua, con más humedad, es decir, aportarle más humedad que ya el papel tiene. En ese caso es cuando se forman las coliflores. Yo ahí, si os dais cuenta, sí que estoy dejando un poquito, a propósito, esos casi efectos de coliflor, ahí en la zona de la parte de la cáscara de abajo. Ahí veis que se forma ahí como una línea entre el amarillo ese y el más claro del centro. Bueno, pues eso está hecho a propósito, ¿no? Y eso pues se consigue, pues lo que he dicho, ¿no?
aportando un poquito más de agua y dejas que se te forme, porque realmente le puede ser muy interesante casi ese efecto de la coliflor, perdón. Sí, el papel, el Mirta, el papel es 100% algodón. ¿Se debe de usar con poco agua porque chorrea? No. De hecho, hay una técnica que es pintar con el papel que se llama el papel empapado. El papel puede estar empapado, húmedo, semiseco, seco. Bien, ahí estoy dando, pues buscando para ver la claridad que tengo, pues hacer ya un fondo que en principio pudiera quedarse definitivo. Veis ahí, para unir una zona con otra, porque no quiero llegar con el oscuro hasta el final, lo que hago es simplemente pues mojar el papel para extender la mancha, pero que no cubra tanto y que se quede un poquito los colores que tenía ahí con más agua, y se queda transparente, se queda más o menos uniforme. Fijaros cómo ahí le añado agua, simplemente para que el pigmento se vaya hacia abajo, sin tenerle que dar con el pincel. Sí, Ángel, llevas razón. Dice Ángel que general Ángel Bazaldúa dice que generalmente no se corrige la coliflor, que se integra a la obra del mal lo mejor. Esa es una de las opiniones que tiene Álvaro Castañer, ¿no? Que cuando sale un defecto, o cuando hay un defecto, se produce un error, pues lo que hay que tratar es convertirlo en una virtud, en la acuarela, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que hay que pues tener ya bastante experiencia con la acuarela para así resistirse a no tratar de corregir la coliflor, ¿no? La intuición inmediata es coger e inmediatamente tratar de corregirla, muchas veces es peor. Jaime Álvarez pregunta que con cuántos pinceles estoy trabajando simultáneamente. Pues en función del tamaño que quiero hacer y lo que quiero conseguir, pues trabajo con 2, 3, a lo mejor 4 máximo en una obra. Alessandra pregunta que cuando el papel está empapado, ¿en qué consistencia usamos el pigmento? Pues lo usamos en la proporción que tú necesites. No tiene nada que ver que el papel esté empapado para usar más o menos, diríamos, relación de pigmento con el agua. Bien, yo sigo trabajando. Fijaros, ya se me secó la parte de la anterior lavado que le hice ahí. Y ahora ya voy buscando un efecto más de esas texturas de puntillismo que se ve, con esos tonos más rojizos, más carmina, más alizarín. Y ahora trato ya de que se quede, ya con su bordecito duro, porque me sugiere la piel de la granada, me sugiere ese tipo de textura, ¿no? Donde se ve como un puntillismo. Voy cambiando de tono, evidentemente, en función de qué color sea el puntito que necesito, pero no trato en ningún caso de reproducir lo que estoy viendo, sino simplemente capto la idea y trato de conseguirle fijándome solo en lo que estoy pintando y no en lo que tendría que hacer, en lo que tendría que pintar. Es decir, del modelo captamos la idea y nosotros estamos más pendientes de lo que nos está saliendo que de lo que nos tendría que salir. Eso es una de las claves para, diríamos, hacer nuestro un motivo y pintar con soltura. Bien, ahora me voy, creo, a la otra zona.
se me ha quedado muy claro, quiero conseguir una sombra más oscura en la parte de sombra y también quiero conseguir un cierto algo de otras texturas. Así que me vengo, busco el color, ya voy haciendo lo mismo que he hecho en el otro lado, soltando un poquito de pigmento, así como un puntillismo, algo así aleatorio, pero sobre todo busco ahora, hay un problema que estoy observando en el vídeo, que es que yo aporto sombra, los focos aporto sombra sobre el S y no se aprecia bien, y eso es porque tuvimos que apagar un foco porque daba muchos reflejos en la fotografía y no observamos que yo tapaba con mi cuerpo, proyectaba sombra sobre el papel. Bien, yo sigo trabajando y buscando esa textura. Cuando el papel está seco, Juan Vicente Navarro, ¿cómo se abre un claro? Es muy complicado, Juan Vicente. Es complicado porque depende, ¿no?, de la cantidad de pigmento que tenga y todo eso. Hay quien utiliza, por ejemplo, un rayado, ¿no? Cogen con una cuchilla y raspan el papel, con lo cual ponen en peligro la integridad del papel. O bien también hay otra forma, que es con un pincel duro, de pelo duro, mojado, solo en agua, limpia, y es restregar un poquito la zona que queremos quitar y después extraemos el agua y el pigmento con un papel de cocina mismo o un trapito, algo absorbente, y se puede corregir, pero nunca se llega a la claridad total. Tendrías que repasar muchas veces y eso ya también puede ir en detrimento de la integridad del papel. José Luis Reyes, una pregunta muy interesante. Dice, cuando el color después de secado queda muy claro, ¿hasta cuántas veces debemos insistir para oscurecer y que no pierda la transparencia? Desde luego, José Luis, en acuarela siempre menos es más. Tenemos que procurar, yo siempre lo digo y lo reitero en las clases que impartimos de acuarela, en el taller de acuarela, yo siempre lo digo, chicos, hay que intentar resolver de una sola pasada. Eso cuando estamos hablando sobre todo en tema de un paisaje urbano, cosas así. Aquí estamos hablando de un tema más realista que va a requerir desde luego muchos más lavados, ¿no? Muchos más pases encima uno de otro. Lo mejor desde luego es, si vamos a dar más lavado, hay que procurar que esos lavados sean lo más transparentes posible. No, diríamos, no saturar mucho de pigmento el papel, porque si no ya lo que se produce es una pérdida de transparencia. Es decir, si yo, como he dado antes, ¿no?, has visto cómo se quedaba esa sombra, yo para oscurecer esa sombra no le he añadido, diríamos, otro lavado encima con más cantidad de pigmento que la anterior. No, lo que he hecho es con menos cantidad de pigmento, con colores más oscuros, pero con menos cantidad de pigmento, para así que no pierda la transparencia. El problema es cuando dejamos demasiada saturación de pigmento y pierde entonces cuando pierde la transparencia la acuarela. Saludo igualmente a Antonio Jacinto Mendoza. Saludo a México. Esto que dice, con esa voz podría hacer audiolibro. Pues los hace mi hijo se dedica a ello. Tiene una voz increíble. Buenas tardes, Beatriz. Bien, ahí simplemente voy haciendo unos poquitos toques, algo de dibujo para recuperar zonas pues que están en el motivo y que luego se van a quedar en claro. Ahí en esa zona en concreto es un poco más amarillenta, pues la voy dando.
No sé si sugirió, dice Ángel Bazaldúa, que si sugirió el uso de enmascarado para conservarlos claros. No, aquí lo estuve pensando, de hecho lo planteé a los compañeros de las clases. Les dije, podríamos utilizar el líquido enmascarador, pero yo no soy muy partidario, no sé por qué. Se queda demasiado duro cuando luego levantan la máscara. Se queda demasiado claro del borde, demasiado duro. Y no lo sé, lo he utilizado muy pocas veces, muy pocas ocasiones. Buenas tardes, igualmente, Benito. Bien, pues, ¿qué más seguimos por aquí? Pues yo sigo insistiendo, simplemente oscureciendo cada vez más. Me da pena porque es una pena que la sombra que yo voy proyectando que no se aprecie bien. Eso lo tenemos que evitar, tenemos que poner la fotografía en otro lado y no quitar el foco que evita esas sombras que yo proyecto. Pregunta Cecilia Hernández, cuando se pone un lavado encima del que ya está, deja, supongo que será secar primero. Celia, precisamente se llama lavado a cada, diríamos, a cada capa que damos sobre seco, ¿no? Sobre ya otra capa anterior seca. A eso se le llama un lavado. Luego todos los lavados se dan sobre uno ya seco, otro lavado seco. Lo otro no es el ir incorporando, es trabajar sobre húmedo. Jonathan, es complicado aconsejarte ese extremo. Pregunta Jonathan si... que dice que está trabajando con el óleo, que le encanta la acuarela, pero... ¿Qué le recomiendo si debería de estudiar las dos técnicas a la vez? Es complicado recomendarte eso, porque son dos técnicas tan contrarias que es un cambio, sobre todo requiere un cambio de chip mental. Y eso es lo que dificulta. Yo prefiero siempre, yo le aconsejo cuando me viene un alumno que no ha tratado ni con una técnica ni con otra, yo les recomiendo que es mucho más fácil empezar con la acuarela sin haberse introducido antes en el óleo. Es mucho más fácil. Y luego es más fácil coger el óleo después de la acuarela. Pero coger la acuarela después de óleo es un cambio muy radical que a veces no nos adaptamos. Principalmente por una cosa, que es que en óleo nosotros controlamos todo. Todos los procesos, de inicio a final, todo lo que va apareciendo en el cuadro es intervención nuestra. Y en la acuarela no. En la acuarela, cuando pasamos del óleo a la acuarela, creemos que es lo mismo, es decir, que todo lo vamos a controlar. Y si hacemos eso, entonces cuando la acuarela se desvirtúa. ¿Por qué? Porque no conseguimos la transparencia y porque no dejamos trabajar el agua. Entonces es preferible, es más fácil, diríamos, empezar con óleo después de haber hecho acuarela, porque nosotros no tenemos ningún problema en controlarlo todo. El problema es cuando tenemos que dejar que otro factor intervenga que es aleatorio y que no depende muchas veces de nuestra voluntad y no nos hace ni puñetero caso, como aquel que diría, ¿no? Que es el agua. El agua es caprichosa. Y muchas veces tú puedes controlar algo del comportamiento del agua, pero no todo. Entonces siempre es mucho más fácil pasar de acuarela a óleo que de óleo a acuarela. Entonces no te sabría decir, Jonathan, si aconsejarte si que cojas las dos técnicas. Si las coges, desde luego, vas a ver la diferencia tan brutal que hay entre una y otra y, por lo tanto, vas a tener que cambiar de chip cada vez que cambies de medio.
Bien, ahí estoy con los granos y si os dais cuenta, solamente con alizar y crimson y con un poquito, le añadí un poquito de vermellón también, porque no me gustaba tan rosado, es un poquito también rojizo. Voy simplemente muy despacito estudiando cada uno de los granos y viendo, sabiendo que luego cuando se seque esos granos se van a quedar más claros, luego insistiré para darle la redondez o la forma determinada, el volumen de cada grano. Pero ahora mismo solamente me preocupo, como estoy haciendo en este caso, es de preservar la transparencia, o sea, el blanco de algunas de ellas que se ve en la zona como más blanco. Eso es lo único que me preocupo. Lo demás todo es diríamos, darle con la misma intensidad el color, ¿no? Y luego ya en la siguiente fase, en el siguiente lavado encima, será cuando iremos dando los volúmenes. Y luego habrá un tercer lavado que será los más oscuros, que delimitan cada uno de ellos. Juanma Fernández pregunta de que cuándo sería un buen momento para usar el blanco de China en las mezclas. Sería bueno en cualquier momento que tú lo consideres, en el sentido de que si tú quieres hacer un color opaco, porque te gusta un color así opaco para hacer un efecto de humo o algo de eso, un efecto especial, pues en cualquier momento, desde el primer lavado, puedes utilizar el blanco de China, sin lugar a dudas, en las mezclas. Eso es, según lo necesites, según te guste o no te guste, añadirlo. Yo no tengo nada en contra en usar el blanco para las mezclas. Sí, siempre que se respete, siempre que no carguemos de pigmento, siempre que no aportemos demasiada opacidad. No impide nada, de hecho, en las paletas, ahí en mi misma paleta, los colores que estáis viendo debajo, el azul, el lavanda, esos tonos, y a la derecha son muy opacos, es decir, llevan blanco en su composición, con lo cual, pero esos colores dados bien con una buena relación de agua, la transparencia sigue intacta. Nancy, tendría que ver el florero de cristal transparente para decirte cómo se hace. Cada motivo se planea, se planifica cómo lo va a realizar, o diríamos, estudias cómo puedes llegar para llegar a ese resultado que quieres alcanzar. Bien, como habéis visto, he utilizado solamente un color para darle a toda la zona del grano, y ahora ya, con el mismo tono, simplemente dándole otro lavado encima, voy buscando ahora los volúmenes de cada grano. Aquí está un poquito más clarito, aquí está un poquito más oscurito, y voy consiguiendo, respetando el lavado anterior, donde esté la zona un poquito más clara, pero con el mismo tono que dimos antes, es decir, con la misma relación pigmento y agua. Sigue siendo transparente, pero al darlo sobre otra capa del mismo tono, se oscurece, se va a oscurecer. Eduardo Zoel Velázquez Rocha dice que para el efecto de brillo cuasi metálico, ¿qué blanco sería recomendable? Hombre, yo te diría que ningún blanco para conseguir brillo metalizado sería adecuado, ningún blanco tal cual. Siempre mezclado con un poquito de color luz sería mejor, te daría más efecto de luminosidad. Pero también depende, ¿no? Porque lo mismo no se consigue ese brillo, no es con blanco, sino es respetando o dando un lavado de un color previo, diríamos, muy transparente y muy luminoso. ¿Veis? Ya se van sugiriendo los granos, pero todavía no estoy haciendo la delimitación entre ellos, las líneas que los separan. Ahora lo único que estoy respetando es la zona más clara dentro de cada grano y trato de buscar el volumen de cada uno de los granos. Es complicado, es un tema de mucha observación, de ir muy despacito, de trabajar muy lentamente,
Aquí nada de soltura, si os fijáis el dibujo casi lo he perdido, lo tengo que recuperar a mano directamente porque he perdido el dibujo de los granos debajo. Si os dais cuenta, prácticamente se ha perdido todo y tengo que ir recuperándolo ahora a mano alzada, cada uno de los granos. Saludos también Mirta Gallardo, saludos desde aquí, desde España, y saludos a Argentina. Juan Vicente Navarro pregunta, dice, ¿el blanco de China es gouache o es acuarela? No, es acuarela. A ver, diferencia entre el gouache y la acuarela, wow. Entre otras cosas es el aglutinante. Los pigmentos son los mismos, prácticamente los pigmentos son iguales para óleo, acrílico, gouache, acuarela. Los pigmentos son iguales. Es solamente lo que diferencia un medium o una técnica pictórica de otra, es simplemente el aglutinante. Normalmente las acuarelas son con goma arábiga y miel. Tengo entendido que es con miel, también se hace y se añade miel. Pero el gouache no te puedo decir con mucha seguridad, Juan Vicente, qué aglutinante tiene. Supongo, porque es perfectamente compatible con la acuarela, pues también supongo que tendrá no una base acrílica, como tienen por ejemplo, los acrílicos, sino que tendrá también igualmente una goma arábiga o algo así, pero no sé qué otro componente lleva. Dice Eduardo Zell que, y hablando de esos pequeños empastes, ¿el blanco de China lo daría? Sí, de hecho aquí en este ejercicio luego lo utilizo un poquito, pero hay que utilizarlo. Yo muchas veces me cedo con él, no sé qué me ocurre que no me mantengo, ¿no? Pero muchas veces he estropeado acuarelas por un exceso de retoques con blanco empastado al final. Hay que evitarlo, hay que darlo lo menos posible. Si lo mezclamos con otro color, mejor, ¿eh? Con un amarillo, con un azul, con un lavanda, con lo que sea. Siempre es mejor quedarlo solo. Porque el blanco, el problema que tiene es que agrisa. Entonces, en un detalle pequeñito, pues no importa y queda bien. Pero ya si lo hacemos en un exceso, nos agrisa todo el resultado de la obra. María Rosa Bebé dice, ¿no está bien que se vea el grafito? Sí, a veces sí. A ver, si tú ves acuarelas así en vivo y en directo de Castañés, por ejemplo, ¿no? Es uno de los autores que más, a lo mejor se puede reconocer una obra suya por ese detalle, ¿no? Que se ve mucho el grafito, el dibujo que hace él al principio. Se ve cómo lo hace tan suelto que luego ni lo respeta el dibujo que ha hecho, ¿no? Después cuando da el pigmento encima. Y se ve mucho. Yo mantengo que eso le da un toque de profesionalidad. El que se vea un poquito el grafito le da un toque profesional a la acuarela. A ver, no me hagáis caso, es cuestión de gusto. Pilar Sánchez, ¿una acuarela se puede hacer en varios días? Por supuesto que sí, claro que sí. A ver, tenemos un pequeño corte de emisión. No sé lo que pasa. A ver si refrescando. A ver, chicos, no sé si me estáis oyendo. Acabo de perder el chat. Un momentito. Ahora lo recupero, me parece. Sí, ya lo tengo aquí. Sí, Pilar, te estaba comentando que sí, que se puede hacer en varios días una acuarela.
Cecilia Hernández, que qué clases de blanco me gusta usar o prefiero usar. Pues la verdad es que lo he usado los tres, el acrílico, el gouache y el de China. Pues como es para pequeños toques, hombre, si lo voy a mezclar en esto, lo voy a mezclar en las mezclas, voy a hacer mezclas con el blanco, prefiero el blanco de China. Pero si es para pequeños toques, puedes utilizar el que quieras. Jonathan, ¿qué opino sobre las técnicas mixtas? Pues otra técnica más. Se puede, como dice, acuarela y acrílico, o acuarela y lápices de colores. Pues claro que sí. Lo bonito del arte es la creatividad y el usar cualquier medio con el que te puedas expresar gráficamente, ¿no? Son artes gráficas y estos son medios. Igual que a la hora de aplicar el color, ¿no? Pues qué más da que sea con pincel, con los dedos, con un trapo, con una espátula o con un aerógrafo. ¿Qué más da? Es algo, con un medio, un mecanismo, una herramienta con la que aplicar el pigmento. Artur Huerta pregunta, ¿en acuarela la calidad de los pinceles es importante? Tengo un kit de pinceles sintéticos para acuarela, pero tiene muy poca capacidad de carga. ¿Qué pincel recomiendo? Pues yo diría, Artur, que en acuarela, si hay que dar, si le tenemos que dar... Ay, perdona, Artur, que interrumpa, pero es importante el detalle. Fijaros ahora como en la tercera fase, como ya si estoy utilizando un pincel finito, con un tono ya más oscuro, un poquito más de pigmento, pero no mucho más, y ya estoy delimitando las zonas más de sombra y delimitando individualmente cada grano de la granada. Te decía, Artur, que en orden de importancia en los materiales para la acuarela, lo primero es el papel. Papel de 300 gramos como mínimo, bueno, en función también del formato, pero 100% algodón es imprescindible. Y luego la segunda parte en importancia, yo creo, más que los pigmentos, son los pinceles. Hay mucha diferencia entre un buen pincel para acuarela que uno que no sea el adecuado, ¿no? Y un pincel, lo primero que tiene que tener para la acuarela es sobre todo la suavidad y la retención de agua y de pigmento. Eso es fundamental. Entonces, yo te recomendaría muchos pinceles, hay muy buenas marcas para pinceles de acuarela. Está Skoda, Rafael, yo qué sé, las mismas que hace Álvaro Castañez, que patrocina Álvaro Castañez, Willisora Newton, Daniel Smith, hay unos pinceles buenísimos, ¿no?, de acuarela. Yo, para que te guíes más o menos por dónde ir van los tiros, yo buscaría tipo petit gris. Se llaman así, se llaman así porque es el pelo de la cola de una ardilla que está en Rusia, en Siberia, que se llama petit gris, se llama así la ardilla. Y es un pelo extraordinario para cualquier pincel de acuarela. Bien, habéis visto un trabajo minucioso, ahora es cuando más estoy retocando, diríamos, yendo grano por grano, recuperando el dibujo de cada grano y a la vez, pues con ese mismo tono, pues voy oscureciendo las partes más oscuras interiores, aunque luego ahora veréis que le añado un poquito más de pigmento, más oscuro todavía, para esta zona de aquí abajo donde estoy trabajando, para oscurecer ya toda esa zona de sombra. Es una, de verdad me da pena que yo esté proyectando la sombra ahí sobre el dibujo y no se aprecia bien, no se ve bien. Pensar que esa mancha que tengo anterior, ahí donde voy a dar ahora, está en húmedo.
no estoy trabajando en seco, no quiero que se me quede esas pinceladas que estoy dando ahora con tonos más oscuros para representar la sombra, se me queden con las líneas duras. Estoy trabajando sobre húmedo y el agua está expandiendo y no me deja, no posibilita que se queden líneas duras. ¿Veis? Voy retocando ya la separación entre algunos, donde veo que hay más oscuro. Cecilia Hernández dice, ¿qué color o mezcla se debe usar aquí para la sombra de la fruta? Son muchos tonos los que intervienen. Ahí han intervenido desde un naranja, un rojo escarlata, un alizarin crimson, un azul cobalto y un verde vejiga. Es que son muchos colores, Cecilia, y además no te serviría de nada que te dijera los colores exactos, aunque pudiera decírtelos exactos, porque ¿de qué te va a servir si no sabes las proporciones de cada uno? No te va a salir el mismo color que me salió a mí, eso es muy aleatorio. Bien, pues ya consigo terminar esa zona. Los granos quedan, en principio, a mi gusto. José Alberto Pineda dice, maestro, para el cuidado de los pinceles, ¿qué recomienda? Pues recomiendo una limpieza inmediatamente después de terminar de cada sesión con agua y jabón. Y se conservan perfectamente. Un buen pincel de acuarela puede parecer excesivamente caro, pero son pinceles que pueden durar toda una vida, ¿eh? O sea que merece la pena. Bien, ahí me entretengo con la parte ya de la parte de abajo de la granada. Doy cuatro detallitos de dibujo, algún perfil que otro, oscurito ya, todo con un pincel fino. Y esta es la fase que yo llamo de dibujo con pigmento y pincel, que es como se termina la acuarela. Antes la acuarela queda anodina, no dice nada, parece que no está quedando bien, pero cuando la termina con el dibujo a base de pincel y color, entonces cuando la acuarela se viene arriba y es cuando sale lo que estábamos haciendo. Antes dan incluso ganas de tirar lo que estamos haciendo porque no estamos viendo ningún resultado. Y eso es lo que intenta el aficionado, es lo que intenta ver desde el principio y es el mayor error que se comete. Intentar resolver desde el principio, querer ver ya el resultado desde las primeras pinceladas. Y hay que comprender que la acuarela va como aquel que dice, como un feto que se engendra y que va creciendo en el interior materno y al final es solamente cuando ve la luz. ¿Os imaginaréis que diríais antes de que naciera vuestro hijo, uy, este va a salir muy feo? No lo quiero tener. No, hay que esperar a que nazca. Luego, cuando lo terminemos, entonces ya decidimos si rompemos el papel o no rompemos papel. Ahí es donde estoy dando esos toquecitos con blanco de China solo. Pero son detallitos de nada. Ahí creo que ahí debería de haber parado. Ahí ya cuando doy esto de aquí, ya ahí luego no me quedé muy a gusto con esas pinceladas. Ahí ya las vi excesivas. Me hubiera quedado solamente con la de los granos. Ahora doy ahí, eso sí, ahí como unos destellitos, como unos claros ahí, en esa zona que veo ahí como unos brillos en la imagen original.
Ahí sigo ahí insistiendo y no, estate quieto ya. Luego todo esto lo piensas cuando has terminado la acuarela, cuando ves el resultado final. Cuando lo estás dando estás diciendo, ¡ay, qué bonito está quedando! ¡Ay, qué bonito está quedando! Bueno, lo firmamos. Y este es el momento que más me gusta a mí de toda acuarela, que es levantar el papel y verlo enmarcado perfectamente limpio. Bueno, chicos, vuelvo a escena. Bien, chicos, espero que os haya gustado el paso a paso. Ya sabéis, no es un ejercicio fácil ni un ejercicio para muy principiantes de la acuarela. Ya hay que tener pues una cierta destreza, en fin, para conseguir texturas, para manejar, para trabajar sobre todo húmedo sobre húmedo, tanto para evitar también pues, el efecto ese de la doble línea que ya os comenté un día. Y no solamente eso, sino luego a la hora, habéis visto que hemos dado más de un lavado y que, bueno, conseguir las texturas no es tan sencillo y conseguir los granitos también de la granada tampoco es sencillo. Pero no os preocupéis, vosotros intentar hacer, a ver qué os sale, si lo bonito de todo esto es intentarlo y luchar un poquito con los pigmentos y con el agua y a ver qué os sale a vosotros. Seguro que siguiendo el paso a paso os va a salir bien. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí y ya solamente os puedo decir que el jueves que viene pues tendremos un nuevo vídeo. No sé de qué irá, pero como ya sabéis, seguro que os gustará. ¿Ok? Chicos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Chao.